porque bueno, en cuanto se emita la convocatoria, tendremos que hacerles llegar los trabajos para evaluar. Pues yo creo que... Sí, creo que tenemos posibilidad de mandarles esa información en breve, seguramente junto con el mismo acuerdo de la comisión o comisiones en que participaríamos. Bien, si les parece, entonces, sí quisiera comentar acerca de la comisión para la fase virtual. Tenemos a dos personas, a la doctora María Elena Chan y al maestro Carlos Zavala. Ellos dos están trabajando la parte virtual. Sin embargo, creo que tenemos que hacer que funcione esta comisión para poder tener la información requerida. Nos llevamos el compromiso, tanto la UDT como el Instituto Politécnico, de estar vigilantes de que estén comunicándose. Bien, respecto del programa académico, que sería el cuarto punto que tenemos en nuestra agenda, quisiera comentarles a ustedes el programa. Lo vamos a proyectar, vamos a mandarlo por... para que lo veamos. Bien, no sé si en su pantalla ya estén viendo el programa. ¿Sí lo ven? No. 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 No vemos. Chicos, un segundo. Un segundo, por favor. Los compañeros de la Uni de Nicaragua. Sí, porque tampoco no hemos recibido. Se... Se los enviamos por favor. Si nos permiten, se los... A ver, creo que ya está en la imagen, pero Nicaragua no lo va a ver porque no estamos conectados por Skype. Nicaragua se los estaríamos enviando en un momento más para que ya visualmente observe de qué propuestas estamos trabajando y manejando. Muchas gracias. Bueno, por lo pronto comentarles que es un primer esbozo del programa. Se van a dar cuenta que tenemos 4 días, iniciaríamos el martes 11 de octubre y concluiríamos el viernes 14 de octubre. ¿Sí me pueden ir siguiendo en la imagen? El 11 de octubre iniciaríamos a las 9, de 9 a 10 con el registro, luego de 10 a 11 de la mañana la bienvenida por instituciones. Antes, de 11 a 12 horas, una conferencia magistral, la ciencia, la tecnología y la innovación educativa como responsabilidad social. Aquí tenemos como invitado a José Antonio Hernández de la Universidad Veracruzana. Estamos ahorita poniéndolo como una propuesta. De seguro Marta Arreola e Isaac nos van a colaborar para contactarnos con este doctor que está teniendo como línea de investigación justamente este tema. Ese mismo día, después de la comida, hemos programado talleres, mesas de trabajo,
tal manera que podamos utilizar toda la tarde en estas actividades. Perdón, Yolanda. De 20 a 22 horas hemos programado una noche de estrellas como una actividad cultural en el planetario del Instituto Politécnico Nacional. Yolanda. Sí. Marta Contreras de la CUAED. Oye, bueno, aunque sí se ve la imagen y se ven los colores, no sé bien lo que nos estás diciendo. ¿Podríamos trabajarlo mejor por correo electrónico y hacer los comentarios? Porque no se distingue, no alcanzamos a ver cada una de las actividades que estás leyendo. Me dicen que ya lo pusieron en pantalla completa. No sé si eso mejoró un poco la imagen. No. No. Se ven los cuadros y los colores, pero no se distingue. Bien. Sí, lo enviamos. Está bien, Marta. Me parece bien tu sugerencia. Miren, la idea de platicarlo, de poderlo revisar en esta ocasión, es la intención más que nada de invitarles a ustedes a revisarlo con detalle y que nos pudieran incluso hacer sugerencias o comentarios. Si es posible, por ejemplo, en algún momento la Universidad de Guadalajara nos había dicho que ellos podrían traer un taller, pero no nos precisaron el nombre o la presentación de un libro. Yo quisiera pensar que las demás instituciones convocantes, igual que la Universidad de Guadalajara, podrían estar interesadas también en participar. Quisiéramos saber si hay alguna intención. A veces en nuestra comunidad académica o de investigadores tenemos quienes han venido trabajando esas temáticas y valdría la pena pues incorporarlos a participar, a colaborar en estas diferentes actividades. Entonces, si les parece, les estaríamos enviando hoy el programa, este esbozo que tenemos. Revísenlo. Y me gustaría que fijáramos, que ustedes propusieran una fecha como para decir, bueno, la UAP puede colaborar con esto, o bien la UDG, o la Universidad Veracruzana, o la UNAM, o la UNI incluso, con alguna actividad de las que ustedes vean ahí. Entonces, me parece bien la sugerencia que hace Marta. Estaríamos ahorita como hablando en el vacío, no tener la imagen clara, y valdría la pena a lo mejor sí mandárselos y poderlo comentar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Y si en esta revisión ya tienen propuestas que nos pasaron? Si en esta revisión que ustedes elaboren dentro del programa, ¿tienen alguna propuesta que podamos incorporar respecto a algún panelista o algún conferencista? Les agradeceríamos que nos lo indiquen ahí, y si es posible que ustedes tengan un contacto directo con él, pues también le solicitamos el apoyo para establecerlo. De no ser así, pues buscaríamos los medios para contactarlo, pero es importante que sumemos esfuerzos en notificar cuáles podrían ser las personas más adecuadas para tenerlos en esta parte de actividades de conferencias y paneles de expertos que va a ofrecer a los asistentes. Aquí en la UAP me parece buena idea. Aquí en la UAP me parece muy buena idea. Estoy muy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Víctor, entonces. Marta Miola de la revista, ¿verdad? Sí. Marta de Arreola de la Universidad Veracruzana. Sí, nos comprometeríamos a revisar tanto el programa como la convocatoria, y por supuesto que las propuestas de conferencistas por parte de la universidad o las sugerencias que ustedes nos hacen, por ejemplo con el maestro Arnanz, y nosotros haríamos los respectivos contactos y les mantendríamos informados oportunamente.
Marta Arreola, incluso vas a ver que en alguna de las mesas tenemos como sugerencia invitar al rector de tu universidad como moderador en uno de los paneles, en donde consideramos que es muy importante la visión que él tiene desde ese enfoque. Entonces, ojalá lo pudieran revisar. Sí, claro que sí, nos comprometemos tanto a revisarlo como a hacer el contacto. Gracias, Marta. De la UNIC, ingeniero Víctor, ¿podría comentarnos algo? No, me escuché muy bien, maestra, ahorita. Les vamos a mandar el programa para que ustedes lo revisen y que nos hicieran favor de hacer llegar los comentarios a más tardar, junto con la convocatoria el lunes próximo, como usted había comentado. Y de tener propuestas. Ok, perfecto, claro que sí. Y si tiene propuestas, por supuesto, bienvenidas. Ok, claro. Marta de la CUAE. Marta de la CUAE. Sí, por supuesto, revisamos tanto el programa como la convocatoria y cualquier comentario se los hacemos llegar, lo mismo que si tuviéramos información de algún panelista. Bien, pues si les parece, pasaríamos al punto 5. En asuntos generales, yo quería comentarles que ya tenemos la comunidad abierta, que no todos nos han hecho llegar sus datos para que tengan acceso a la comunidad. De quienes estamos conectados, ¿alguno de ustedes hace falta de tener su contraseña para entrar a la comunidad? Marta Peola, ¿ustedes ya tienen acceso a la comunidad? No tenemos acceso, pero es porque no hemos enviado los datos que nos comentas, pero me pongo al corriente para contar con el acceso. Te voy a pedir de favor, en el punto 18 de la minuta que leímos hace un rato, ahí están muy claros los datos que necesitan mandarnos. Por favor, mándamelos al correo y te regresamos tu clave para entrar. Si va Isaac, también de él, por favor. O si va a participar alguna otra persona, les agradeceríamos que nos hicieran llegar esos datos. Sí, claro que sí. Gracias. Tenemos la contraseña. Y están funcionando. No se escucha lo que dijeron. Víctor, vamos a subir en la página también la convocatoria y el programa. Pero tú ya tienes tu clave de acceso. Sí, me la hicieron llegar hace más de una semana. ¿Ya probaste? ¿Entraste? No hay problema. No hay ningún problema. Hasta ahorita, de hecho, desde la UAP para el Poli ha habido algunos problemas para poder ingresar a algunos sitios, pero pues no hay gran, o sea, últimamente se están resolviendo los problemas y no hay, hasta ahorita no hay problema, pero de repente sí como que se bloquea, pero a lo mejor es por el tráfico, no sé. Hay algunas cuestiones técnicas que las he platicado. Y me dicen que es más del Poli que de nuestra red, pero bueno, no sé. De todas formas vamos a comentarlo, por eso es que queríamos saber si ya habían ingresado. Marta de la CUAE, ¿tú ya has ingresado a la página? No, no he ingresado, aunque ya tengo mi clave también desde hace como una semana, pero no he ingresado.